Quiero compartirles porque lamentablemente hay que dar este tipo de visibilidad y este tipo de noticias a la que uno no quisiera dar el rostro de una mujer más asesinada por su expareja o pareja en nuestro país. Esta imagen que le muestro es la de la joven de 25 años, Gilda María Brito, asesinada ayer en la madrugada. En la madrugada del lunes, en el sector Los Yagrumos del municipio San Gregorio de Nigua, en San Cristóbal, fue asesinada por su pareja, quien además condenó las puertas de la vivienda, se raptó al niño de 4 años, posteriormente lo entregó y él está prófugo. Se trata de Rancel Luis Aquino Chacho, mató a Gilda María la madrugada del lunes. Una pena. Siempre que este tipo de cosas ocurren, nosotros lo decimos, animamos políticas públicas que enfrenten estas situaciones, también el conocimiento de la gente, que cuando hay este tipo de amenazas, generalmente, previamente hay amenazas, sepa que pueden pasar. La gente siempre cree, no, lo dice, pero no lo va a cumplir. Lo dice, pero no lo va a hacer. Muchas veces hemos visto eso, que busquen ayuda y que se informen. He recibido varios casos de denuncias que tienen que ver con violencia de género que les compartiré posteriormente, pero quiero recordarles que pueden llamar a la línea del Ministerio de la Mujer cuando requieran ayuda. Hay casas de acogida también. Muchas mujeres se resisten en ir a las casas de acogida, entienden que porque ellas tienen que paralizar sus vidas, pero vale la pena muchas veces seguir un proceso adecuado, dejarse acompañar, poner en suspenso sus sueños y aspiraciones para que no se terminen para siempre. O sea, es mejor suspender por un mes, suspender por 2 meses, quedarse vivas, que decir no, yo no suspendo nada y que luego se consuma la tragedia. Eso suele ocurrir hablando con educadoras, con personas que le acompañan. Es un tema muy complejo y muy difícil. Y buscar ayuda, y a los hombres recordarles que ahí está el Centro Conductual para Hombres y que también se puede requerir ayuda, como ese hombre que yo digo siempre que fue a requerir ayuda y hoy está casado y es otra vida y no mató a nadie. O sea, porque ¿por qué razón? Es una bestialidad. Si usted lo piensa, ni las bestias, ni los burros, o sea, ni los perros, eso no lo hacen. O sea, ya tuvieron su relación, el perrito, usted ve los perritos, la prole, lo que nace, y que todo el mundo para su lado, y ya. Entonces sale a pensar y a maquinar cómo acabar con la vida del otro porque se encontró contigo. Caramba, eso no puede ser. Entonces lo digo también, en el caso de ella, yo lamento que la fotografía que tengo es solo la de ella, que es otra cosa. Y decirle a las familias, una cosa que me extraña poderosamente, es que a veces me llaman de una comunidad campesina y te dicen, ¿cómo se llama? Juancito, o el Pelón. Y tú le dices, pero él era el marido de su hija, sí. Pero ¿cómo se llama? No, yo siempre lo he conocido como el Pelón. Entonces no sabe el nombre de la pareja, no tienen idea, a veces pasa. La gente pensará que esas cosas no ocurren, pero eso pasa, eso tiene que ver con la educación, con el control, con todo. Y eso lo vamos a superar educándonos, hablando con la gente. A veces hay cosas que parecen obvias para nosotros, que dicen, ¿y por qué se habla de eso en la televisión y la radio? Bueno, porque aunque usted no crea, hay gente que no lo sabe. Hay que hablar de eso. Mañana es otro día y aquí nos encontraremos cuando sean las 11 de la mañana diciendo la cosa como es. Muchísimas gracias, me siento muy honrada por su atención y reitero mis agradecimientos a todos ustedes y a Millicent Oribe. Gracias, Millicent, por el detalle. Hasta mañana.